Flor y Canto presenta. Miércoles de la semana 12ª del tiempo ordinario, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús, al cerrar el sermón de la montaña, hace varias advertencias a los discípulos, entre ellas sobre los falsos profetas y sus acciones. Son peligrosos como lobos. Su apariencia de bondad y fraternidad es engañosa. El discernimiento es erróneo. Por eso el Señor Jesús nos dice: por las obras serán reconocidos. Mis queridos hermanos, los frutos dan identidad al árbol. Por sus frutos los conocerán. Nuestros frutos nos dan identidad de verdaderos hijos de Dios, de discípulos del Señor. Son nuestros frutos los que manifiestan quién es en verdad Jesús en nuestra vida, cuál es el lugar que ocupa en nuestro corazón. También el Señor nos invita a dos cosas. Primero, a cuidarnos de los falsos profetas para no dejarnos engañar y nos aparten de la verdad del amor del Señor con nosotros. Y segundo, que nadie de nosotros sea un falso profeta, transmitiendo ideologías que alejan de la verdad de Dios. Un árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. ¿Qué árbol soy hoy? ¿Qué árbol eres tú? ¿Qué árbol somos? Examinemos entonces nuestros frutos. No seamos disfrazados de ovejas, pero lobos rapaces por dentro. Mis queridos hermanos, cuidarse de la falsedad, de la incoherencia y de la hipocresía es exigirse dar más y mejores frutos. Es exigirse ser como Jesús. Pidamos al Señor que nos pode lo que está mal en nosotros, para que no nos disfracemos de ovejas siendo lobos por dentro, y que nos ayude a romper cualquier incoherencia e hipocresía en nuestra vida. Seamos grandes como Dios nos quiere, dando los frutos que Dios quiere que demos, porque sabemos que todo árbol bueno da frutos buenos. Que el Señor Jesús esté contento con nosotros, no porque hablamos mucho, sino porque vivimos mucho dando frutos. Seamos lo que debemos ser. Esta es nuestra identidad, dar frutos de Dios. Seamos entonces eficaces en nuestro testimonio evangelizador, dando frutos. Que la gente y el mundo nos conocerá, no por nuestras palabras, sino por nuestra vida, por nuestros frutos, que sean siempre frutos de Dios, no frutos nuestros. Bendiciones, y sigamos navegando hacia la otra orilla, dando frutos buenos, más, mejores y sabrosos frutos. Bendiciones.